y uno de ellos tenía que ver con esta, finalmente, condena de perpetua para 4 militares por los famosos vuelos de la muerte, Sergio. Es así. De hecho, en la jornada de ayer hablábamos sobre lo que iba a significar esta condena que se dictó finalmente a la hora 14 en la jornada de ayer. Nosotros vamos a tomar contacto telefónico en este momento con Matías Moreno. Él es el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, porque la subsecretaría es querellante en esta causa. Matías, un placer. ¿Cómo está Sergio Cáceres? Maru Silva, lo saludan. Hola, buen día Sergio, buen día Maru y buen día a toda la audiencia. A ver, Matías, si tenemos la posibilidad. Hola. Ahí está, ¿cómo está? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Sergio, buen día, Maru, y buen día a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos un poquito sobre las expectativas y lo que se ha generado con esta sentencia. Bueno, como bien decías, el día martes hubo sentencia de los vuelos de la muerte y en el día de ayer también presenciamos la sentencia de la causa Campo de Mayo. En la causa vuelo de la muerte se condenaron a perpetua a los 4 imputados, pero además, por ahí lo interesante del fallo es que ordena al diario Clarín a rectificar una nota del mes de noviembre de 1977 donde titulaba se buscan los familiares de dos niños abandonados, con la foto de los niños, cuando en realidad estos niños eran hijos de desaparecidos, que el día anterior habían secuestrado a sus padres. Entonces el tribunal ordenó la rectificación de esa nota porque no eran niños abandonados, sino que eran niños hijo de desaparecido. Eso por un lado. Y en el día de ayer hubo también 19 condenas a los responsables de la causa denominada Campo de Mayo. Y también el tribunal ordena reparar los legajos de los trabajadores y las trabajadoras que habían sido detenidos desaparecidos durante la dictadura. Recordemos que cuando generalmente las empresas o mismo el Estado, cuando desaparecía un trabajador, consignaban en su legajo abandono de cargo. Bueno, el tribunal ordenó reparar esos legajos y que diga que en realidad fueron detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Así que estos dos fallos que dictó el tribunal de San Martín, bueno, se escriben la línea de memoria, verdad, justicia, garantía de no repetición y reparación que adoptó el Estado Nacional firmemente a partir del año 2004, con la decisión del expresidente Néstor Kirchner de anular las leyes de audiencia de vida, punto final y los indultos, y la posibilidad de reabrir estos procesos judiciales que orbitan sobre lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar. Bien, Matías, ¿podríamos especificar qué implica la prisión perpetua de acuerdo a las edades que tienen las personas condenadas? Porque sabemos que de esta condena que hacíamos mención al comienzo, 3 pertenecían al batallón de aviación 601 y uno era un excomandante, ¿es así? Sí, bien, lo que planteas el detalle, sobre todo con las condenas a la prisión perpetua, con acusados de muy elevada edad, ¿no? Claro. Recordemos también que hoy los acusados por delito de lesa humanidad están llegando a juicios con tan elevada edad, porque también en nuestro país durante 20 años, si bien hubo avances, retrocesos del año 83 al año 2003, lo real es que imperaban las leyes, bueno, lo que nosotros llamamos leyes de impunidad, ¿no? Audiencia de vida, punto final y los indultos, que suspendió la posibilidad de avanzar con los juicios. Entonces, hoy estamos llegando a estos procesos judiciales con acusados de muy avanzada edad. Se garantiza claramente, una vez que están condenados a prisión perpetua, todos los derechos constitucionales con los que gozan, en tanto que serán examinados por una junta médica para ver si pueden cumplir su condena en una cárcel común, como cualquier condenado por delitos en nuestro país, ¿no? Una vez evaluado ese informe médico, se evalúa si justamente tiene que cumplir prisión domiciliaria o en una unidad penitenciaria. Las unidades penitenciarias en nuestro país, básicamente las que están en la zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están dotadas con todas las garantías de salud, ¿no? Ambulancias, consultorios odontológicos, guardias médicas, con lo cual ahí se garantiza también la salud de aquellos que fueron condenados por delito de lesa humanidad. ¿Cómo ha sido el trabajo en todo este proceso y sigue siendo, no solamente en los juicios, sino en el día a día, por parte de ustedes, pero específicamente como miembros querellantes en lo que se ha llevado a cabo en estos juicios?
Bueno, tanto el Estado Nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos es querellante en términos del proceso judicial, además de las diferentes querellas de algunos organismos de derechos humanos, y tiene que ver justamente con impulsar estos juicios, porque firmemente tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cree que es imperioso avanzar en estas políticas de memoria, verdad y justicia. Como ustedes saben, nuestro país es un ejemplo a nivel internacional de cómo tramitar el pasado traumático reciente. Incluso si nosotros evaluamos a países vecinos como Chile, Uruguay, Brasil, mismo España, que no han podido avanzar en los procesos de juzgamiento y las políticas de memoria, verdad y justicia acerca de lo que ocurrió en las dictaduras en esos países. Bueno, hoy nuestro país es tomado como un ejemplo, que con todas las garantías constitucionales se avanza sobre el juzgamiento de lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar, con un apoyo claramente del Estado Nacional, y en este caso provincial, a esos juicios para que la justicia federal tenga todos los elementos para poder traer justicia, sobre todo a los familiares, ¿no?, de los detenidos desaparecidos. Sabemos que la dictadura cívico-militar arrojó muchísimo dolor a toda la sociedad, pero en particular a los familiares, y en estas políticas de reparación a nivel estatal tiene que ver justamente con esto. Y si bien obviamente nadie va a volver a traer a la vida a estos compañeros y compañeras, lo cierto es que los familiares en los juicios tienen un poco esa sensación de justicia acerca de lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar. Matías, un placer. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a todos y todas ustedes, y un saludo grande a la audiencia.